el comandante iba a visitarlo, si se había interesado por la salud de estos heridos, y yo estaba de guardia en ese día, estaba yo de guardia en la terapia. Bueno, pues nos avisaron que el comandante iba a visitar, iba a ir a la sala para interesarse por él. Y recuerdo como un dato así de tristeza y dolor, y que unos minutos antes de él llegar a la terapia, uno de los jóvenes falleció. Uno de los jóvenes que se estaba ventilando falleció. Cuando él llega ahí a la puerta de terapia, bueno, lo recibimos. Hicimos pasar a un pequeño recibidor que tenía la sala y en ese momento le dimos la noticia. Comandante, hace unos minutos que uno de los jóvenes acaba de fallecer. Y él nos pregunta, ¿y qué hacen ustedes en este espacio? Le dijimos, nosotros informamos a la familia que está en una situación ya terminal, que estamos haciendo todo lo posible. Y me llamó la atención porque él se viró y le dijo a su ayudante, le dijo, yo quiero ver a la familia. En realidad no estaba establecido la visita, que él, al menos en ese momento, se entrevistara con la familia. Y rápidamente ellos organizaron toda esta situación logística, eso, para que él viera a la familia. Y él salió a lo que en ese momento no contábamos tampoco con un salón para pacientes, para familiares de pacientes graves, que lo tenemos ahora en el hospital. Y él salió, es decir, esa decisión de salir para hablar con la familia. Después, alrededor del año 2000-2001, se comenzó a organizar la atención cardiológica del país en lo que se llamó redes de cardiología. Cada una de las redes de cardiología, que son tres, estaban encabezadas por un cardiocentro. Se le planteó esa idea al comandante y él la verdad que la tomó con un entusiasmo enorme, y periódicamente los directores de cada uno de estos cardiocentros se reunían con él para informarle el detalle de la obra civil, cómo iba. Él quiso que en aquel entonces se inauguraran estos servicios con tecnología de punta, en aquel momento el medio diagnóstico, ¿no? Me estoy refiriendo a monitores, desfibriladores, equipos de ultrasonido. En ese momento nosotros íbamos periódicamente al Centro de Biotecnología para intercambiar con los investigadores de los resultados que habíamos tenido en las provincias, y siempre tuvimos la seguridad que estábamos apoyados por el comandante. Inclusive en una reunión de las que se dio, él se apareció allí para saber cómo andaba el programa de tricotinasa recombinante en el país. Así que, y para nosotros en realidad ha sido un acicate y un aliento, pues, poder contar con la presencia de él en la inauguración de ese servicio, que fue además el único servicio de cardiología que él inauguró. Siempre estuvo pendiente de cómo iba marchando el trabajo de las redes, pero fue el único servicio de cardiología que él inauguró.